Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Leona, la guía extensa suya. Qué mal, ya habíais pedido más de uno. Es un campeón fácil de usar, como veréis. Como veis, tiene dificultad de un puntito, no de 3, ni de 2. Pero bueno, es muy buen support, ¿vale? Hay gente que no lo sabe utilizar o que no sabe utilizar bien las habilidades en el orden correcto y demás. Así que eso, aquí os dejo las habilidades, cómo se maximizan, sus runas más utilizadas en meta actual, sus objetos, sus counters y demás vainas. Algún que otro consejo que os pueda terminar dando, así que nada chicos, espero que aprendáis algo. Y recordaros que agradezco de corazón los likes y los comentarios, ¿vale? En serio, de verdad, leo y respondo todos los comentarios, así que coño, dejadme uno. Y dejadme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal, ¿vale? Qué guías queréis que siga trayendo. Aquí estamos con las habilidades de Leona, ¿vale? Os voy a explicar las habilidades y luego os comento algún que otro combo con él y algún consejo que os pueda llegar a dar. Empezamos con la pasiva, luz solar. Los hechizos se aplican al objetivo luz solar durante 1,5 segundos. Cuando los campeones y aliados infligen daño a esos objetivos, consumen luz solar para infligir X daño mágico adicional. Vale. Simple como así, por ejemplo, le damos con la Q. Veis que se queda iluminado. Pues esa iluminación... Ostras, he puesto el sonido un poco alto, ¿no? Pues esa iluminación que se le queda al objetivo al utilizar la Q, si un aliado le golpea, pues le hace, le inflige un poco más de daño. Vas a ir con la Q, escudo del amanecer. El siguiente ataque básico inflige 110 más de daño mágico adicional y aturde durante un segundo. Lo que hace la Q es aturdir, ni más ni menos. El siguiente ataque básico aturde. Y esto va por escala AP. Cuanto más AP tengas, más daño haces. Es tan simple como le mantienes la Q. Bueno, le das a la Q, se pone el escudo así amarillento, le da un golpe y lo stunea. Ni más ni menos, ni menos ni más. Ahí vamos con la W Eclipse. Otorga 65 más 1 de arma adicional. Cuando entre el paréntesis es amarillo, el color es amarillo, es armadura. Y cuando es morado, es resistencia mágica, ¿vale? Y 60 más la resistencia mágica que tengas. Da resistencia mágica durante 3 segundos. Cuando se acaba el efecto, los enemigos cercanos golpeados reciben 220. Cuando el número entre paréntesis es está en color verde, es AP, ¿vale? Va por escala AP. De daño mágico. Y Leona mantiene su armadura y resistencia mágica adicionales durante 3 segundos. Tan simple como tiras la W, sale iluminado. Ahí está. Y al cabo de 3 segundos, explota e inflige daño a todos los enemigos que estén dentro del circulito. Y vamos con la E, hoja del Zenith. Golpea a todos los enemigos en una línea. Inflige 220 más el AP que tengáis de daño mágico. El último enemigo alcanzado quedará inmovilizado durante 0,5 segundos, que es poco. Y Leona irá rápidamente hacia él. Tan simple como este es el rango de la E, tú la tiras y es una espadita, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí tenemos una fila. Si tú tiras la E, infliges daño a este, infliges daño a este también, y es a este, al que acabo de pingar otra vez, al que el que quede stuneado, ya por el que vas. Digamos que es el último al que alcanzas. Ahora mismo, de estar aquí, pues sería al de atrás. Tal que así. Lo veis, ¿no? Y la última, llamarada solar. Invoca una llamarada solar que inflige 250 más el AP que tengáis. Y ralentiza a los enemigos un 80% durante 1,5 segundos. Y los enemigos en el centro de la llamarada quedarán aturdidos en lugar de ralentizados. La espada de Leona permanece cargada con incandescencia, lo que hace que los siguientes 5 ataques básicos obtengan 100 de alcance e inflijan 50 más el AP que tengáis de daño mágico adicional al golpear. Digamos que todo esto es el rango de la ulti. La verdad es que tiene bastante rango. Nos podemos venir para acá. Mismamente, aquí llegamos. Veis que hay como dos circulitos, ¿no? El del centro, si el enemigo que queda en el centro es aturdido, el que queda al lado es ralentizado. Tal que si le tiro aquí, quedaría stuneado el de la izquierda y el de la derecha solo ralentizado. ¿Ves? Este queda stuneado y este solo ralentizado. Vale, digamos que al tirar la ulti, tienes esas 5 acumulaciones. Aprovecharla siempre. Golpear sí o sí, queréis o no. Y ahora pierde el alcance. Pues bueno, algún que otro combo. Vale, Leona no es un personaje que tenga muchos combos que digamos, ¿vale? Pero bueno, si estáis cuerpo a cuerpo, no lancéis la E porque es una tontería. Pensad que la E ya de por sí tiene alcance y pilla el objetivo. O sea, sé que si estáis cuerpo a cuerpo, ahorraos la E por si el enemigo hace flash y así le volvéis a estunearle, ¿no? Por así decirlo. Imaginaos que estáis cuerpo a cuerpo dando hostias al enemigo, así porque sí. Toma, además por detrás, vamos a ir. Vale, y le tiras la Q, ¿no? Y le estuneas. Ahí se queda estuneado. Intentas más o menos conseguir... Imagínate que él se escapa. Mira, vamos a ponernos ahora delante, no detrás. Imagínate que el enemigo se quiere escapar hacia su torre, evidentemente. Porque está ahí cagado de miedo y se quiere ir. Vale, pues le stuneáis. Y mientras le estéis stuneando, os ponéis detrás suya. ¿Por qué? Porque el enemigo lo más seguro es que se intente escapar para acá. O para acá. Pero vamos, ya estáis aquí. Así que una u otra os viene bien. En vez de estar aquí. Vale, se suele iniciar con la Q, se va golpeando, tal, no sé qué. Se aprovecha la pasiva, por cierto, del aliado. El aliado ahí tiene que atacar y demás. ¿Y qué pasa? Si hace flash, ¿qué hace flash? Vale, pues rápidamente tiréis la E
Y le pilláis otra vez. Y le seguís dando de hostias. Que es lo bueno de la E. Que por si no os habéis dado cuenta, al tirar la E te pones detrás del enemigo. O sea, sí, si la tuvieras de aquí, me pongo detrás suya, no adelante. Tal que así, ¿ves? Luego está el típico, que es activar la W, porque ya sabéis que la W eclosiona. Activáis la W, tiréis la E. Estunéis al objetivo y ahí está. Y deis de hostias. Hay un pequeño consejo con Leona. Una vez deis un básico, dad la Q. ¿Por qué? Porque digamos que hace un auto-attack, ¿vale? Tiras el básico y la Q. Leona lo que suele hacer es pillar con la E, dar un básico y le dais la Q, ¿vale? ¿Por qué? Porque gana un básico de más. Parece una tontería, pero oye, es un poco más de daño. Pero bueno, se puede. Suele iniciar con la W puesta, te tiras la E, alcanzas al enemigo, le das un básico, la Q, y de ahí explota, eclosiona la W, ¿vale? Se suele entrar con W. Luego se puede iniciar, evidentemente, con la ulti. ¿Por qué? Porque tiene un rango de la hostia. Tiras la ulti porque tiene bastante rango. Stuneáis al objetivo. Os activéis la W. De ahí tiráis la E. Porque como el objetivo está stuneado, la E no la vas a fallar ni de coña. Y entonces le stuneas con la Q. Antes de tirar la Q, evidentemente, intentar dar un básico, ¿vale? Sería algo así como: activéis la W, tiráis la ulti, la E, dais un básico, Q. Y entonces la W ahí se eclosiona. Y ahí aprovecháis los 5 básicos de lo de la pasiva de la ulti y de la mierda esta. Lo de la incandescencia esta, los huevos. Pero como os dije, podéis iniciar como queráis, ¿vale? Mucha gente inicia con la E tal y se guarda la ulti. Por si hacen flash. ¿Qué hacen flash? Va, ulti, le stuneas a lo mejor. Y luego utilizar muy bien también el flash. Siempre puedes iniciar con flash Q, que eso no se lo suelen esperar. Y si hacen flash, pues le tiras la E y le vuelves a pillar. Que no llegáis, flash E y de ahí Q. Y luego ya la ulti y aseguráis. ¿Por qué? Porque la ulti mucha gente la utiliza, evidentemente, porque tiene mucho rango, aprovechan el rango. Pero si ya estáis cuerpo a cuerpo y no queréis fallar la ulti, tiráis la Q. Y como ya está stuneado del objetivo, la ulti le va a dar en el centro, quieras o no. Porque ya sabéis que si no le da en el centro, le ralentiza, no le stunea. Así que mucha gente aprovecha la Q, ya que está stuneado, para tirarle la ulti y no fallarla ni de coña. Y desde luego aprovechar mucho el tema de la pasiva, ¿vale? Que hay mucha gente que no la aprovecha con su ADC. Pero los hechizos se aplican luz solar durante 1,5 segundos. Pues eso mismo con Leona, muchas veces se suelen guardar habilidades, a lo mejor tiras la Q y aprovechas ahí, que sea un básico, que si tal, que si no sé qué, y luego ya entonces tiras la E, se vuelve a iluminar, le da el básico al aliado, luego ya, y etc. Luego algo que no os he comentado, está aquí un enemigo de práctica, ¿vale? Espero que darle bien porque sí, creo que estaba justamente ahí. Si tiras la E, aunque no le estés viendo, si sabes que está ahí, tiras la E, le coges, ¿vale? Y te vas con él. Que para iniciar, Leona está bastante bien por eso, ¿vale? Que a lo mejor el enemigo está ahí, le estás viendo tal, pues pingueas, tiras la E, te abalanzas sobre él. Evidentemente, tiras todo, intentar siempre antes de abalanzaros tirar ya el W, así eclosiona antes. O tirarla al final para aprovechar la resistencia mágica y de armadura que consiga si vais de face. Pero vamos, eso ya como vosotros veáis. Luego pensad también que la ulti tiene bastante rango, ¿vale? O sea, sí, mucha gente se quita las marcas de la ulti, como acabo de hacer yo, para saber exactamente el rango de la ulti por el hecho de que es bastante amplio. Que el enemigo está aquí, pues a lo mejor os da tiempo a hacer flash ulti, pies al enemigo y ahí está. Y pensad que de aquí a aquí hemos llegado en 0, para iniciar la teamfight. La verdad es que Leona es muy buen campeón, con que stuneis a la EC, si eres capaz de hacer, de tirar la ulti y stunear a la EC, vais a poner la pinche y ya está. Hecho así, sí, siempre intentad pinguearla full para que el enemigo os acompañe, porque me ha pasado muchas veces metido con Leona y ni puto Peter me acompaña, entonces me quedo solo y me dan por culo. Así que, y así es como se maximizan las habilidades de Leona en meta actual. Se maximiza la W, de ahí la E y por último la Q, evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 la Q, a nivel 2 la E y a nivel 3 la W. Y se suele jugar con los summoners, flash y prender. Aunque hay gente que también lo juega con extenuación en vez de jugarlo con ignite. Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Leona. Valor reverberación, que lo que hace es tras inmovilizar un campeón enemigo, cosa que es muy fácil con Leona. Tu armadura y resistencia mágica aumentan un 70, cosa que le viene muy bien junto con la W. Más un 50% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos. Por eso a Leona se le buildea tanque, tanto armadura, vida como resistencia mágica. Y después explotas e infliges daño mágico a los enemigos cercanos. Que es lo bueno, es que tiene un enfriamiento de 35. Intenta siempre meteros y aprovechar la eclosión de la W junto con la reverberación. Digamos que es como una explosión doble ahí, le metes una de hostias que flipas, ¿no? Golpe escudo. Al recibir un escudo obtienes 1-10 de armadura y resistencia mágica en función del nivel. Y siempre que tengas un nuevo escudo, como la W por ejemplo, tu siguiente ataque básico contra un campeón es inflige un 5-30 más 1,5% de vida adicional. Por eso os he dicho que también os pilléis bastante vida.
y más un 8,5% de la cantidad del escudo nuevo del daño de la tabla adicional. Puedes usar este efecto hasta 2 segundos después de que el escudo se agote. De esta revestimiento de huesos, hasta recibir daño a un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos infligen 30-60 menos de daño, por eso está bastante rota para iniciar teamfights. De esta sobrecrecimiento, absorbes esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que mueran cerca de ti. Entonces obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8, ¿vale? Luego las secundarias, evidentemente, inspiración, entrega de galletas para no gastarte dinero con las pociones y a la par regenerarte tanto vida como maná al comerte las galletas. Perspicacia cósmica porque hay reducción de enfriamiento máximo, reducción de enfriamiento de hechizos de invocador como el summoner o el ignite o la extenuación. Y 5% de reducción de enfriamientos de los objetos, como pueden ser Randuin o cualquier otro tipo de objeto, así que... Y luego en estas chiquititas, ataque de reducción de enfriamiento. Cuanto antes tengas las habilidades Leona, mejor. Por eso mismo, perspicacia cósmica. Y luego está en flexible, armadura. Y en defensa, vida. Que hay mucho AP, pues a lo mejor en vez de armadura te pillas resistencia mágica. Si a lo mejor hay 4 o 5 APs en el otro equipo, pues te pillas en las dos resistencia mágica. Pero vamos, se suele pillar aquí, armadura, resistencia mágica, dependiendo del enemigo o del support enemigo y demás, y en estas se pilla vida, porque la W hace escala con vida de máxima de Leona. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Leona, ¿vale? Se empieza con escudo de reliquia, evidentemente, y de ahí poción de vida. Esto va teniendo unas cargas, al principio solo tienes 2 cargas, ¿vale? Al matar a un minion, pues, como poner aquí, al asesinar a un súbito, tanto el dueño como el campeón aliado, o sea, sí, tu ADC, para que se suele ir support, más cercano recuperan entre 5 y 30 de vida, según el nivel que les falte, y reciben el oro correspondiente, 50% de recuperación si el propietario es un campeón a distancia, se necesita un aliado cerca para activar estos efectos. Ni más ni menos, ¿qué pasa? El máximo son 2 cargas, eso es hasta que lo evoluciona luego y demás, pero bueno, el máximo son 2 cargas, luego tienes 3, es el máximo, o 4, no, 4 es el máximo, luego tienes 3 y 4, bueno, total, queda igual. Luego evidentemente poción de vida, de ahí el totem guardián, ya tienes que guardar la hierba siempre, ya sabéis chicos, sobre todo las de río. De ahí se suele pillar, se suele mejorar el escudo de reliquia a refuerzo de Targon, ¿vale? Y después de eso ya se suele pillar la bota de movilidad, ¿por qué? Porque con bota de movilidad es muy fácil entrar al enemigo, ¿no? Te metes en hierbas, en un momento sales, tiras la E, le pillas la Q y etc, etc. Y ahí se suele pillar ya el vestigio del aspecto, que es la última evolución del Targon este. De ahí sale iría de hierro, que lo que da es armadura de resistencia mágica, lo cual va muy bien con la W Leona porque hace escala. Y luego la activa, lo que hace es pones un escudo a todos los aliados cercanos. Así que en teamfight viene de perlas. Promesa de caballero. Te da vida, te da armadura, te da reducción de enfriamiento, perfecto. Y luego está la activa. Escoge un campeón aliado como tu compañero, le cliqueas sobre un aliado y te vinculas a él. ¿Qué pasa? Pasiva única. Si tu compañero está cerca, obtienes un 20% de armadura adicional y un 15% de velocidad de movimiento al moverte hacia él. Y luego está la otra pasiva única, si tu compañero está cerca, te curas un 12% del daño que tu compañero inflige a los campeones y redirige hacia ti un 12% del daño que tu compañero recibe de los campeones como daño verdadero, ¿vale? Digamos que tu ADC aguanta más, si se lo pones al DC, tu ADC aguanta más y cuando tu ADC golpea al enemigo, ese daño que inflige termina curándote. Tampoco es que te cure mucho, pero sí te curas algo. Luego está prestigio de Randuin, que lo que te da es vida, armadura, perfecto. Pase bónica, menos 20% del daño recibe de golpes críticos de ataques básicos. Mira qué bien. Pasiva, cero de frío, esto es lo bueno. Si te alcanza un ataque básico, reduces un 15% la velocidad de ataque del atacante. Esta es la hostia, sobre todo contra ADCs. Luego la activa, reduces un 55% la velocidad de movimiento de las unidades enemigas cercanas durante 2 segundos. Por eso mismo el León es muy fácil para meterte en medio de la teamfight. ¿Qué pasa? Si inicias la teamfight, te metes a full, utilizas la W y toda esa mierda. Y utilizas presagio Randuin. ¿Por qué? Porque así ralentiza a todos. Digamos que es como un círculo alrededor tuyo que explota. Es como la W Leona. Pues parecido. Un poco más de rango tiene, si no me equivoco. Y entonces ralentiza al utilizar Randuin. Es un objeto. Ralentizas a todos los que estén alrededor tuyo, ¿vale? A todos los enemigos. Así que entre la Q, la E, la ulti, la ralentización de la propia ulti y luego el Randuin, pues no se escapa ni puto Peter. Luego tenemos Wormhouse, que te da 80 de vida y 200% de regeneración de vida básica, que es una bestialidad, es una salvajada. Pasiva única, 10% de reducción de enfriamiento. Pasiva única, otorga corazón de Wormhouse si tienes al menos 3000 de vida máxima, que con Leona la vas a tener sí o sí. Y el corazón lo que hace es restar un 25% de tu vida máxima cada 5 segundos si no has recibido daño en los últimos 6 segundos. Así que lo que os he dicho, entráis tal, estuneáis y demás, os dan de hostias, da igual, tenéis Warmog, al final os regeneráis que flipáis. Luego están estos objetos secundarios, tenemos bota de mercurio,
que lo que da es resistencia mágica, cosa que le viene bien. Y lo mejor de esto es la tenacidad. Esto se hace por si el equipo enemigo tiene mucho CC, ¿vale? Por si aturde mucho, te ralentiza, te provoca, te mete miedo, silencio, cegada, cambia forma, inmovilización, todo ello. Pues te enseño a Surelia, está muy bien sobre todo porque otorga un 40% de movimiento a tus aliados cercanos y a ti. Este está para iniciar. Lo tiras con todo tu equipo, corrís todos a mansalva y súper rápido y pilláis al enemigo. Luego Maya Espinas, esto es sobre todo por si el equipo enemigo tiene mucho equipo AD y te están jodiendo mucho, o tienen a lo mejor un Twitch jungla y una DC normal y corriente como una Caitlyn, por ejemplo. Maya Espinas sí o sí. ¿Por qué? Al recibir un ataque básico devuelves el daño de mágico equivalente al 10% de tu armadura, lo cual es un huevo. Adicional más 25 infliges heridas graves. Heridas graves, para quien no lo sepa, es que toda regeneración del enemigo se ve reducida, ya sea por su propia curación o curaciones de algún aliado suyo. Que a lo mejor un Twitch te ataca, tiene heridas graves, y viene una Soraka suya a curarle. ¿Qué pasa? Que al curarle le cura menos. Ni más ni menos. Y eso dura pues 3 segundos. Pase, bueno, hay que hacer frío. Cuando recibes ataques básicos, reduces un 15% la velocidad de ataque del atacante. Luego está curación de hielo, que es lo mismo, aura única, reduces un 15% la velocidad de ataque de los enemigos cercanos. Esto está sobre todo muy hecho, tanto estos dos ítems están hechos sobre todo por si el equipo enemigo tiene mucha AD, mucha velocidad de ataque y similar. Además te da armadura, reducción de enfriamiento y mana, que bueno, el mana ya, pero está bien. Luego redención. Que esto lo que hace es muy resumido, bueno, vida, regeneración de vida, regeneración de maná, reducción de enfriamiento, perfecto. Y lo que hace es, tú activas el objeto, ¿qué pasa? Que es un círculo muy grande y todo el que esté dentro de ese círculo se cura si es aliado y los enemigos que estén cerca terminan sufriendo daño. Y lo bueno de esto es que tiene un rango de la hostia, estás en base y a lo mejor te llega hasta mid, hasta la línea de mid, estando en base. Así que tiene bastante, bastante rango. Y por último ya tenemos Convergencia Zeke, que esto está hecho por si la partida va muy bien y al usar tu definitiva hacer cosas de tu aliado, invoca una tormenta alada a tu alrededor y prende los ataques básicos de tu aliado durante 10 segundos. Los enemigos se ve que se encuentren dentro de una de tu tormenta alada, que es un circulito que se crea debajo tuya, se ven ralentizados un 20%. Además, los ataques de tu aliado queman a sus objetivos un 30% de daño mágico adicional durante 2 segundos. Mira, perfecto. Esto es por si vas bien. ¿Qué vas de puta madre? Pues te pillas esto de primera. Si así, ¿qué pasa? Que inflige más daño. Esto te lo puedes poner por aquí, si es que vas bien, en vez del Solari. Pero que a lo mejor la partida no va del todo bien y tal, si tu ADC va 5-0 al minuto 14 o así, pues vale, pues te lo pillas. ¿Por qué? Porque metéis un huevo más. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual, en el orden correcto, ¿vale? Vale, chicos, estos son algunos campeones que van mal contra Leona, que van bien contra Leona, y a veces con los que tiene sinergia. Vale, os comento por encima. ¿Por qué es débil contra estos campeones? Porque ya no es muy fácil... Con Janna es muy fácil quitar a Leona, que Leona tira al enemigo tal, le tiras la Q de Janna, el tornado, y a la mierda. Que se mete en medio de la teamfight Leona, tiras la ulti de Janna y a la mierda, la alejas. ¿Por qué Morgana es fuerte? Porque Morgana pone un escudo, que lo que hace ese escudo es inutilizar todo aquel aturdimiento, y Leona es fuerte porque aturde. ¿Qué vas a aturdir a la ADC? Morgana le pone el escudo y no le estuneas, y te jodes. Tankens. Coges a la ADC o coges a algún enemigo al que quieras dar de hostias, Kench se lo come con su habilidad y a la mierda, y ya está. O te da de hostias a ti y te come y tal, pero vamos, suele ser por eso. Lulu, ¿por qué es tan fuerte? Porque si tú te lanzas a por la ADC, le das de hostias, Lulu le tira la ulti y pum, y te eleva. Además de que pone escudos y demás, ralentiza también. Y Leona es un personaje que aguanta mucho, pero no tiene ningún tipo de dash. O sea, no tiene ningún tipo de desplazamiento. Tiene la E si da a un enemigo, a un campeón. Si no, si tú te metes y te empiezan a dar de hostias, para japar lo único que puedes hacer es ir andando. Luego a Mumu, por ejemplo, pues más de lo mismo. O Alistar, por ejemplo, lo que os dije con Janna. Alistar con la W pa, empuja, con la Q te eleva. Que tú estuneas a su ADC, da igual. Alistar empuja al ADC aliado y aprovechan para darte a ti de hostias, por ejemplo. Luego es fuerte contra estos campeones, ¿por qué? Porque eso no aguanta nada. En cuanto le pilles, está muerta. Blitz, ¿qué hace? Que como te pille con el gancho... te acerca al ADC, así que puedes llegar de manera más efectiva al ADC. Además Blitz es cuerpo a cuerpo también, y lo que pasa con Blitz es que no puede inutilizar a Leona con ninguna habilidad. Que sí que tiene el gancho, tiene la E, pero una vez tiras la ulti de Leona, al ADC, si se la come, se la come, no hay más. No es como Morgana, que le pone un escudo anti-stuns o similar. Katarina, ¿qué pasa? Lo bueno que tiene Leona es que Katarina es mucho de estar dando saltos. Es como un Yasuo, pa, 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 de uno a pa otro. ¿Qué pasa? Que como Leona le stunea bien, le stunea con la Q, le stunea con la ulti, luego con la E, o con la E, la Q, la ulti, o como quieras. Si mantienes a Katarina 3 segundos quieta sin movimiento, muere.
Y lo mismo pasa con Bartek, es un support que no aguanta nada. Tú tiras la ulti, pa, le paras, te lanzas hacia él y lo reventéis en 0, y luego tiene sinergia con estos campeones. ¿Por qué? Miss Fortune, evidentemente, porque con una buena ulti de Leona en una teamfight, Miss Fortune se pone a tirar la ulti tú, y reventáis a mansalva. Jin, por el tema de W, ¿qué pasa? Tú te lanzas a la de Zali enemigo, por ejemplo, te lanza, le stuneas. Cuando se le vaya a dar el stun, Jin tira su W y stunea otra vez al enemigo. Así que digamos que ese enemigo puede quedarse stuneado con tu Q, con tu E, con tu ulti y con la W de Jin también. Así que puede estar hasta 5 segundos quieto sin moverse. Y la sinergia que tiene con Jin ya no es solo por el hecho de su W, sino también por su ulti. Porque Jin, ya sabéis que la ulti tiene que ir apuntando, dispara a ciegas y si da al enemigo, bien, si no, no. ¿Qué pasa? Que si el enemigo está stuneado, está ralentizado, pues le beneficia. Así no falla la ulti. Por lo que Leona es la hostia, porque tiras la ulti con Jin, Leona va stuneando y en cuanto stunee, dispara a Jin y da sí o sí. Luego pasa lo mismo, por ejemplo, con Draven tiene mucha sinergia, porque Draven es un campeón que se puede, que con la W se mete en 0, ¿no? Utiliza lo de la velocidad de movimiento y se acerca en un momento de nada, ¿no? En cuanto te tiras con Leona y tiras la y tal, Draven ya está casi a tu lado dando de hostias. Lo mismo pasa con Ashe. Ashe es un campeón que, vale, no tiene ningún tipo de edad, deslizamiento ni rapidez como Draven, por ejemplo, pero sí que ralentiza. Con la W es muy fácil darla. Es un cone además muy extenso y ralentiza al campeón, así que tienen bastante sinergia. Además de que Ashe también tiene la ulti. ¿Y qué pasa? Que tiras la ulti de Ashe, estunea, luego Leona tiene su propia ulti, estunea también, tiene la Q que también estunea, luego... pues eso. Y Draven también es bueno, que se me olvidó deciros, por la ulti de Draven. Ya sabéis que Draven tira la ulti y luego vuelve. Digamos que si el campeón enemigo está stuneado y no se puede mover, la ulti no la va a fallar. Y la vuelta de la ulti a lo mejor tampoco. Luego está Jinx, que es muy buena también. ¿Por qué? Porque Leona es cuando stunea, Jinx tiene la E, que son como tres granadas. ¿Qué pasa? Que cuando entonces stunea a Leona, pones las granadas debajo del enemigo y se va a comer las granadas, quiera o no. Así que bueno, están bastante... estos son campeones que dan muy bien con Leona. Luego Kalista, es que además de la ulti de Kalista, que lo que hace es acercar a Leona al objetivo, es como que le empotra contra el enemigo, le alza y una vez alzado, Leona le puede stunear, tirarle la ulti y toda esa mierda. Y mientras Kalista aprovechar para dar de hostias, así va y de face. Así que por eso mismo tiene tanta sinergia con todos estos campeones. Bueno, más chicos, hasta aquí el gameplay. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, dejadme en los comentarios, bueno, dejadme un like que os agradece de cojones. Dejadme un comentario y dejadme los comentarios después de piropearme y decirme lo bueno que estoy. Dejadme también los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal, ¿vale? Qué guías queréis que siga trayendo. Y poco más que deciros, chicos. Un placer, las redes sociales en la descripción y hasta el siguiente.